Son Gohan Beast SH Figuarts, posiblemente uno de los lanzamientos más esperados. La pregunta no es si será buena la figura, la pregunta es, ¿será la figura del año? Descubrámoslo juntos. Volvemos. El segundo semestre del año arribó hace apenas el mes pasado y con ello múltiples lanzamientos de figuras de colección, que usualmente suelen ser los más importantes del año. Entonces es en estas épocas, desde hoy hasta diciembre, donde recibimos grandes decepciones y grandes aportaciones de figuras de colección. Bandai Spirits, encabezando la escala 1-12 en figuras articuladas, no es la excepción a esta regla. Por ejemplo, ya se lanzaron los dichosos San Diego Comic Con, secundadas por esa esperadísima pieza de Gohan Beast, que mi hermano Big Boss esperaba con grandes ansias. Por cierto, hablando de Big Boss del cuarto gamer, quisiera darle las gracias por compartir con nosotros su figura de Gohan para hacerle este exhaustivo review, pues la mía decidió quedarse a saludar a los compas de aduanas y se quedará cotorreando unos días más por allá. Así que sin darle más vueltas al asunto, hagamos primero el unboxing de la figura. Si la figura proviene de Japón, es común que esta incluya su caja café, que tiene como principal función proteger la caja principal, aunque muchos actualmente la pueden revalorizar bastante. Creo sinceramente que no es mi caso, para mí solo cumple la simple función de proteger mi caja principal y por eso la conservo, como funda, por así decirlo. Dentro se hallará la caja principal que a su vez aloja la figura y sus accesorios. Los colores y la vista de la caja son compartidos a lo visto en toda la sublínea de Superhero, también de SH Figuarts. Para todo nuevo que esté interesado, estas características compartidas son principalmente los fondos de color marrón en ciertas viñetas impresas de la caja y las letras metalizadas con el nombre de la figura. En temas de seguridad se mantendrán los sellos clásicos de Dragon Ball, Bandai Spirits, Tamashii Nations y el sello extra al ser esta pieza de la Bandai Collector Shop, que básicamente significa una garantía por parte de Bandai Spirits de no hacer a futuro un restock de esta pieza, lo que desencadena cierta exclusividad y carencia futuro de la figura. Los hologramas también se mantendrán, aunque ya empezamos a ver un ligero cambio en el holograma de la Tamashii Nations Quality. Este se volvió más pequeño y tiene ciertos métodos de seguridad si lo expones al sol. Para mí que les dio pena de tanto regarla con su calidad, que ya hasta les hacían bullying con lo de Quality, tanto que mejor decidieron hacerlo más pequeño para que pase desapercibido. El instructivo de la figura se encuentra impreso dentro de la pestaña de la caja principal. Ya saben, antes solían añadir el instructivo protegido incluso en una bolsita, como lo sigue haciendo Mayfex por ejemplo, pero ahora ellos consideran que impreso en la pestaña es suficiente. Yo confieso que no estoy de acuerdo con ello. Y por último, el blister de tapa, que se mantiene sobrio cumpliendo la función de proteger la figura a toda costa. Y este es el primer vistazo a la figura fuera de su empaque. Es fácil deducir que estamos frente a un must-have, creo que no hay duda de ello. La figura cuenta con un perfecto esculpido, unas proporciones exactas, una orientación de la cabellera idónea, un volumen más que adecuado, daño de batalla esculpido en ropa y piel y una arquitectura innovadora que hoy bautizo como 3.5 en mi canal. En todos estos aspectos la figura cumple magistralmente y eso la hace digna candidata a figura del año en la línea SH Figuarts de Dragon Ball, junto a la que sostiene el título por el momento como figura del año, Freezer Second Form. Entonces, si estamos ante una figura visualmente perfecta, ¿cómo podría esta arrebatarle el título a Freezer a figura del año hasta ahora? Creo que como coloquialmente dicen, esto se tiene que resolver en tiempos extras, es decir, atendiendo el contenido interno de Gohan, más específicamente que tenga sus joints funcionales y que su arquitectura no presente fallas en su naturaleza. Si logra superar la prueba intacta, creo que sería digna campeona hasta ahora como figura del año. Así que, pasemos a la cancha. La arquitectura 3.0 como tal sigue sin ser perfecta y al día de hoy, ya con varios lanzamientos en el mercado, sigue sin dar un ápice de querer evolucionar en donde más cojea. Por ejemplo, los rostros, que vienen sufriendo problemas de embonar correctamente en la cabeza y caerse desde Goku Super Saiyan 4, sobre todo cuando pegamos la barbilla hacia el cuello. Son Gohan Beast sigue sin salvarse de este molesto fallo, un punto menos para la figura. Por otra parte, la cabeza es capaz de rotar sobre su eje 360 grados sin problema alguno, y la inclinación abajo arriba es más que decente. Los brazos también cuentan con una rotación de 360 grados sobre su eje, pero es aquí donde empiezas a notar ligeros problemas con esta manga de goma plástica implementada. De alguna forma sientes que estorba ligeramente, pero ya más adelante la situación se complicará un poco. Sin embargo, antes de pasar a ello, hay que mencionar que la capacidad del cuello en movimiento lineal es relativamente baja. Realmente todo el movimiento de cabeza lo lleva a cabo el joint de la cabeza. En este punto es donde Gohan empieza a perder la corona de figura del año. El brazo en la parte del hombro en la función de despliegue se encontraba atascada. Esto fue lo que detecté con la figura en mano, que si recuerdan mencioné que se trataba de la figura que el bueno de Big Boss nos prestó. Y lo interesante es que él mismo en su video logra percatarse de ello. De alguna forma él nota que algo no va bien, veámoslo. Y le cuesta trabajo subir al 90 y de hecho tiene como articulación de mariposa también. Aquí está raro, la verdad está un poco rara la arquitectura de esta figura, lo que es la mariposa súper, digamos que un poco deprimente. Efectivamente algo estaba raro ahí, y yo al dedicarme a la restauración y mejora de este tipo de figuras, me quise adentrar más en el problema. Es así que descubrí que en el remache del joint de hombro, en su modalidad de despliegue, está sumamente apretado, lo que hace que prácticamente anule el movimiento de este joint. Aquí en esta zona podemos percatarnos que el joint está tan atascado que gira con todo y el remache, obviamente aplicándole mucha fuerza. Sinceramente temía que la situación se complicara más y tuviera que deshacer por la fuerza el remache y hacerlo nuevamente. Sin embargo, corrimos con suerte y solo bastó aplicar un poco de lubricante en el carril y en el remache para poder darle mayor movimiento a este joint atascado. Para lubricar, yo usé el clásico afloja todo, lo uso de toda la vida y me ha ido más que perfecto a lo largo de mi carrera como restaurador. Pero también puedes usar aceite comestible, aceite de bebé, lubricante para plásticos, vaselina o ese que compras en la sex shop, cochinote. Ya rearmado el brazo, su función de movimiento queda desbloqueada por completo, aunque a futuro se deberá de lubricar la zona nuevamente para evitar accidentes o atascos en el futuro, que lo tengas en cuenta. Otro dato importante es que mi pieza sí llegó poco después en medio de la grabación de este video y me cercioré de checar mi joint, descubriendo que el mío venía normal, por lo que podemos contemplar este error como un fallo aislado en control de calidad, que de mala suerte le tocó a Big Boss. Retomando nuestro chequeo de joints, ahora se entiende por qué yo puedo desplegar fácilmente el hombro, puesto que ya estaba la zona lubricada. El bíceps es capaz de rotar con facilidad los 360 grados. Y llegamos al principal error de la figura, se trata del cambio de brazos, una acción que parece siempre causarle muchos problemas a Tamashii Nations. Pareciera que lo diseñan así a propósito, para que las piezas se rompan y busques comprar uno nuevo o no sé. Ténganlo por seguro, de dos figuras que manipulé en ambas fue molestísimo cambiar los brazos. Y no solo eso, sino que se juegan al borde de la rotura. No veía algo tan mal en esta zona desde Jiren SH Figuarts, pieza que más se ha reparado en mi taller de arte. Muchísimo cuidado chicos, en verdad, mucho cuidado con esta pieza y de preferencia intenten hacer la siguiente modificación para evitarse una rotura innecesaria. Una lija de agua del 220 la enrollas en el joint macho como se aprecia en el video y rotamos nuestras muñecas para así lijar y quitar poco a poco el volumen extra de la pieza. En el brazo izquierdo incluso la situación es más grave, por lo que deberás lijar de más. Pero si creías que ya habías lijado lo suficiente, permíteme corregirte compañero, puesto que aún deberás lijar los joints de los brazos cruzados que vienen igual de duros. Es aquí donde critico Bandai Spirits y me cuestiono a toda esa gente fanboy que defiende a la marca capa y espada. Es que si bien es cierto que ahora las figuras son más baratas, pero vienen con más fallos que te cuesta arreglarlos lo mismo que tener los precios de antes. Lo que me ves haciendo es calentar la zona para poder extraer los joints más fácilmente y de este modo poderlos lijar de manera más cómoda. Para extraer los joints yo uso mis pins de dientes de cocodrilo, pero tú puedes usar más fácilmente tus dientes normales. Lo demás ya te la sabes, más de lo mismo, lijar, probar. Y si todo lo anterior es para evitar que nuestra figura se rompa de los brazos, el tema de poner los brazos cruzados sigue siendo una monserga, queridos viewers, de eso no nos salvamos. Por eso, aquí te explico una de mis mañas para intentar batallar menos poniendo este accesorio, y de paso evitar que te ocurra un accidente como una rotura. La clave está en desplegar tanto como puedas los deltoides, y poner los brazos viendo hacia ti. Es mejor hacerlo mientras aún cuentas con los brazos puestos, ya que quitando los brazos, la goma de las mangas no te permite tanta manipulación. La verdad, esa zona estorba mucho, deberían ser removibles. Ya con los brazos fuera, que ahora son más fáciles de quitar puesto que los lijaste un poquito, es momento de poner los brazos cruzados, que también deberían estar lijados. Te ocupas de meter un lado primero, apoyando tu dedo detrás del hombro para que el joint no se recorra, un poco de presión y entra. Repites el proceso en el otro brazo. Espero que estos mini tutoriales te ayuden con tu figura y sobre todo te adelantes a sus fallos para que no tengas un accidente y dinero a la basura. Los demás joints funcionan con normalidad y al menos en las dos piezas que revisé no encontré alguna falla notable, por lo que concluyo que si bien las fallas no son estratosféricas, tampoco dejan tan bien parada la reputación de esta figura, sobre todo si hablamos de un problema que incluso se puede tornar grave, pues la pieza al intentar hacer el cambio de brazos se te puede llegar a romper, cosa que se debe entender que es culpa del diseñador, o sea Tamashii Nations, no de la gente que inocentemente quiere cambiar los brazos como lo marca un manual mal explicado en la lengüeta de la caja. Por favor, dejemos de solapar la responsabilidad de este tipo de diseños fallidos a Bandai Spirits y Tamashii Nations. Dejemos de culparnos como coleccionistas que si tú lo rompiste, que si fui yo. La verdad aquí es que este diseño está mal. Los brazos no deberían cambiarse de este modo, no con joints tan apretados y complejos. La verdad, es importante conocerla porque solo así puedes tomar decisiones correctas de compra y tú decides si quieres seguir adelante con esta línea sabiendo a lo que te metes. Si bien tenemos un mal diseño de cambio de brazos, tampoco es como que se acabe el mundo para esta figura. Es cierto que este error importante lo deja fuera de la competición por la corona como figura del año. Sin embargo, fácilmente puede quedar en segundo lugar hasta ahora, según mi opinión. Y es que son más las cosas buenas de esta figura que las cosas negativas. La pieza como tal es funcional y aunque no decidieras hacerle los arreglos que yo hice, puedes como alternativa llegar a usar calor para cambiar los brazos y así evitar accidentes. Vamos, que la figura de fábrica con los cuidados correspondientes sigue siendo funcional y estéticamente una pieza hermosa. Ahora, hablando de los accesorios, quisiera solo compartir un pequeño punto de vista acerca de los montones de customs que dieron lugar en esta figura. Es verdad que diferentes estudios trajeron a la mesa piezas de alto valor para Gohan y que, por cierto, podrán revisar a plenitud en el video del Cuarto Gamer. Él prácticamente tiene todas las variantes habidas y por haber de este personaje. Mas yo profundizaré en el fenómeno del por qué se está llevando esta tendencia. Bueno, en realidad esto solo será un intro, pues el video entero discutiendo esta situación lo haré en otro video o en un en vivo con invitados, ya que es un tema fascinante bajo mi punto de vista dentro del coleccionismo. La situación en resumen es, creo que Bandai Spirits ha estirado tanto la liga, reciclando tantas arquitecturas, tantos rostros, tantos mismos accesorios, que se quedó en un vacío en cuestión de evolución e innovación en sus trabajos, algo así como dormirse en sus laureles. la gente profesional empezó a hartarse de tener siempre lo mismo, al punto que decidieron y encontraron un gran nicho en esto, en crear sus propias variantes de rostros, accesorios y cabelleras, incluso en algunos casos arquitecturas 3.0 completas, como Goku Super Saiyan 3 de Kong Studio, por ejemplo. Bandai Spirits se confió tanto al tener la licencia para producir figuras de Dragon Ball, pero no contó con el factor tecnología, como el nuevo uso de las inteligencias artificiales para diseñar, por ejemplo, o la capacidad de imprimir en 3D, o los programas que ahora facilitan la capacidad de esculpir, o incluso las impresoras que te imprimen daños y otros detalles a gran resolución en cosas tan pequeñas como los ojos. El problema aquí reside en que antes esta tecnología era inalcanzable para cualquiera, pero con el tiempo y en pleno 2023 esta tecnología llega a grandes artistas independientes, y bajo mi perspectiva como analista y apasionado del tema, veo una tendencia a futuro donde no solo habrán 2 o 3 opciones de cabezas que puedes usar, sino cientos, quizá miles de cabezas que podrás descargar e imprimir en tu impresora 3D, que posiblemente en 5 años estas sean tan accesibles como lo es una impresora convencional actualmente. Las licencias cada vez eran menos puntos de seguridad para asegurar que tú mismo te diseñes tu propio Goku, o en este caso tu Gohan Beast. Incluso a futuro es posible que ya no vendan figuras físicas sino renders que descargues e imprimas en tu impresora 3D, un gran giro al coleccionismo sin duda. Pero todo esto lo digo por una simple razón, Bandai Spirits tiene que evolucionar a ser más dinámica, como ofrecer sets para distintos cuerpos, y estos tienen que ser de calidad ultra, puesto que la competencia ahora es contra los miles de artistas independientes que harán lo mismo. Legalmente Bandai Spirits no podrá destruir a todos los artistas, pues son como una hidra de 1000 cabezas. Es por eso que ahora la competencia se centrará en la calidad del producto de cada estudio o artista. En este momento estamos viendo los rostros extra que se incluyen como accesorios. Tenemos una cara de Gohan gritando, ideal para lanzar el Makankōsappō. Un rostro de Gohan apretando los dientes, para mí el más flojo de los rostros. Siento que le falta esculpido y ser más expresivo. Contamos con un rostro pretransformación que cumple la función de ser una especie de buff o calf para la figura de Gohan Beast o Ultimate Gohan Superhero. Un rostro de confianza para Gohan Beast, muy necesario, pues se sabe que el personaje suele confiarse mucho de su poder, lo que a veces le juega mal al igual que a su padre. Seguimos con los brazos cruzados, el error mecánico de la figura, pero que visualmente tiene un gran esculpido. Una mano con 2 dedos desplegados, hecho para lanzar el poderoso Makankōsappō enseñado por su maestro. Un par de manos abiertas, un par de manos semiabiertas, un par de manos de artes marciales, un Makankōsappō bastante flojo y sin tan buena escala y sin un trabajo de pintura idóneo. Y su base para posarlo junto a Gohan. ¿Ah? ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Váyanse de aquí! ¡Va a explotar! ¡Ah! Hace no tanto pensaba que hablar de todos esos temas del futuro como las impresoras 3D y ese show era más algo que le pasaría a mis hijos o a mis nietos, pero es que de repente el mundo dio un acelerón que revolucionó y sigue revolucionando al mundo entero. Ya estamos viendo actores que luchan por sus derechos en huelgas acerca del CGI y sus rostros usados sin su permiso de manera digital, y en nuestro tema y más específicamente en Gohan Beast ya vimos pequeños estudios que produjeron cantidades importantes de cabezas, rostros y otros ítems que en algunos aspectos ya superan a Bandai Spirits. También están por ejemplo las cabezas de Stone Art Toys con Vegeta que superan el trabajo original de Bandai Spirits y la lista sí podría continuar. Si soy franco les puedo decir y repetir lo que dije al inicio de este video de Gohan Beast, que vale la pena completamente, es una figura la cual debes tener en tu colección sí o sí como fan de Dragon Ball y si te gusta el personaje. pero este concepto empezará de hoy en adelante a ser obsoleto. A futuro quizá toque decir: para ser la mejor versión de Gohan posible, consigue la cabellera de fulano, el cuerpo de sutano y los efectos de poder de perengano. No sé si entienden para dónde va mi idea. Con respecto a la arquitectura 3.5, que es una especie de prueba usada en este Gohan y próximamente en el lanzamiento de Piccolo Orange, concluyo que es medianamente acertada. Yo temía que el plástico suave se rompiera fácilmente, pero en mis pruebas resultó ser de buena calidad hasta el momento. Ya veremos cómo se enfrenta contra el tiempo y si se empieza a desescamar o llenar de polvo blanco como les pasa a figuras que usan este material. Lo interesante, creo, es que Tamashii Nations se arriesgó y espero que de esto aprenda y brinde en sus próximos lanzamientos ajustes, como por ejemplo, solucionar el problema que atasca los hombros y la expansión de deltoides, situación que en el 3.0 era más que excelente por sí misma y en el 3.5 vemos un poquito bloqueada. Salvo esos detalles, me parece que este concepto de ropa flexible va por buen camino, pero aún necesita pulirse mejor. Ya casi para terminar, mencionar que Bandai Spirits tiene el acelerador puesto en otro lugar. Es verdad que este año fue la época que más figuras lanzó al mercado, sin embargo muchas de estas fueron reciclando arquitectura o incluso reciclando figuras enteras solo con una actualización de rostros, y creo que eso no es lo que queremos ver. Es verdad que queremos upgrades, pero queremos upgrades que se noten de verdad. Queremos un Goku base 3.0, queremos un Goku Super Saiyan 3 actualizado como el de Kong Studio, y queremos más lanzamientos como este Gohan Beast o Freezer Segunda Forma. Ya no es momento de lanzarnos repollo como Yamcha 2.0, pues si sigues haciéndolo, Bandai, otros alternativos se comerán tu mercado, y bajo la tendencia, si seguimos por este camino, no tardaremos en ver arquitectura 4.0, pero hecha por terceros, no por la empresa oficial. Para terminar, quizá les daré mi punto de vista algo controversial para algunos, espero solo sea tomado como tal, una simple opinión de un coleccionista, y no lo tomes como una agresión a tu persona, pues al final cada quien es libre de coleccionar como le plazca. Debemos de detenernos de caer en las garras del consumismo rapaz que está llevando Bandai Spirits y otras marcas, sobre todo este año. Al final de cuentas, cada una de estas figuras cuesta dinero, dinero que conseguimos con esfuerzo, sudor y muchas horas de trabajo. Es entonces cuando nos debemos preguntar si tal o cual figura realmente vale la pena comprarla, y digo lo anterior porque últimamente veo a muchos coleccionistas esforzarse por intentar seguir el ritmo de Bandai Spirits, comprando lo que nos avienta sin analizar si realmente te gusta lo que estás comprando. Veo a muchos apartar figuras y cancelarlas después porque no pueden seguir este ritmo que impone Bandai, y eso no debería por qué avergonzarnos. Yo mismo cancelé algunas piezas porque no puedo con este ritmo, y no pasa nada, no se acaba el mundo, ni modos. Sugiero que intentes coleccionar a tu ritmo, sobre todo las figuras que te llenen el ojo. Evita comprar compulsivamente y disfruta tu vida y tu colección, y que no se vuelva esto un martirio de deudas y problemas en casa. Pondré un ejemplo personal, yo decidí ya no comprar la San Diego Comic Con, para mí no eran tan viables ni valían mi esfuerzo ni mi dinero. Al demonio que sean exclusivas y que jamás las podré conseguir, y que si en un futuro las podré vender en 10 veces lo que me costó, me da al día de hoy igual. Como dirían los españoles, me la suda. Con aquel dinero me compré otras piezas de otras líneas que se me hicieron interesantes y divertidas, y que al tenerlas me sacan una sonrisa y tan tan. Si tu economía te da para conseguir toda la colección de Dragon Ball, me alegro por ti, espero y seas feliz con ella, espero y te llene y te brinde felicidad, pues ese debería ser el único objetivo. Y me voy a despedir de este tema con una frase de mi buen amigo Venom 3099, felices colecciones y gustosas cacerías, es decir, diviértete hermano, diviértete coleccionando. Como últimos datos, Gohan Beast mide de pies al último mechón de su cabello 18 centímetros y su costo de salida fue de $76 aproximadamente. Y un dato bastante importante, si ustedes buscan cuál sería la mejor build para Gohan Beast con lo que al día de hoy tenemos en el mercado, no hay otro para aconsejarnos que Pikbos, el experto en Gohans. Muchas gracias hermano, un honor este espacio. Mira, yo me inclinaría a utilizar el cuerpo de Gohan Superhero 2022, ya que sus materiales y movilidad no están a discusión. En cambio, el molde de Gohan Beast aún está en veremos, su material utilizado en el torso particularmente, la cabellera en definitiva SH Figuarts. Aquí por volumen, inclinación, surcos, de las mejores cabelleras en la línea. Los rostros me quedaría con las expresiones de Gohan Beast DL Custom. Pese a tener un tono en piel diferente, esas expresiones me fascinaron. Y un saludo a Unlocked Toys y a toda su comunidad. Muchas gracias, hermano, por tu recomendación, que tiene gran peso en este canal y en la comunidad coleccionista de SH Figuarts Dragon Ball. Arigato gozaimasu. Esta especie de review con un poco de documental figurial ha terminado. Espero de todo corazón que la información expuesta te ayude a tomar mejores decisiones de compra. Les envío a todos un caluroso abrazo con olor a hotcakes. Si te gustó el video, por favor apóyame con tu like y con un comentario, esto me ayuda a que el canal siga en movimiento y creciendo. Y si aún no estás suscrito y quieres ver más videos de interés en figuras de colección, reparaciones, mejoras, tips figuriales y papeadas, suscríbete a este canal, te prometo que no te arrepentirás. Nos vemos la próxima, adiós.